No sigas las tendencias, sino tu corazón. Hola, cancer, y muy bienvenido a Tu chamán moderna, María María, en Rainbowland, aquí, con el pronóstico semanal eh, para astrológico e intuitivo para la semana que empieza el 12 hasta el 19 de noviembre de 2018 muy bienvenidos empezamos con la, las cartas de Astrología para uh, los cánceres de esta semana y seguimos con la Astrología y traduciéndolo hasta un idioma que todo el mundo entiende Um, y terminamos con el tarot, carta de tarot de la semana ¿cómo fue la última semana para ti? ¿cómo era? tanta gente con mi operación de mi día y todo eso uh, con el, la luna nueva en escorpión tanta gente me me contacta ta, ta, ja. me contactaron en pánico para pedir eh, consultaciones eh, y ayuda um, porque con todo lo en Escorpión tenía miedo dudas todo eso por eso te pregunta cómo era tu semana la última semana Can you see this? She's upside down. Just a second, let me take the card out. The fire. Baby, I will keep this fire burning. What's a song when my mom died nine years ago? I kept hearing it, so I realized she would be with me. But anyways, and Speaking of cancer, the sign of the mother. Let's get some more fire on here. So, this is Black Moon Lilith. Also known. Oh, lo siento por hablar <laughs> English Lo siento. <laughs> Voy a hablar español ahora. Ah, he cuantos reportages ahora. Um, 19 reportajes hasta ahora, es mucho, por eso estoy un poco cansada, pero todavía en contacto con el corazón y la intuición. Black Moon Lilith, gracias a ella? Negra, negra luna, Lilith. Eso es lo que en inglés, uh, la que en inglés uh, se denomina Bitch goddess. ¿Cómo es decir peche en español? Bruja es otra cosa. Pero es un poco como una bruja. Y um, guardes. Uh, goddess, Diosa. Bruja, diosa. No, no lo sé. Algo así. Tiene que ver con los lados de nosotros. Aunque eres mujer o hombre, no importa. Um, la, los, los lados de nosotros donde nuestros lados femeninos de recibir amor, de tener um, la oportunidad de mostrar nuestros sentimientos, de seguir nuestros sentimientos, um, donde han estado suprimidos y esa Black Moon Lilith quiere quitarlo y decir que no, es el rebelde que viene. Con su, su rabia diciendo, hombre, ¿qué tal? No. <risa> hombre <risa> que, o, o mujer, que no me suprimes, no más, porque si lo intentas, bueno, que yo voy a hacer una revolución con tanta energía que vas a pedir perdón, perdón <laughs> diez veces. De encontrar a mi rabia. Y está en Acuario, ahora mismo en tu casa ocho la casa de. Oh, lo la casa más profunda de transformación en tu, en tu um, horóscopo, donde transformas, te transformas de manera más profunda. Eso significará que es el tiempo de esa semana de dejar esos sentimientos de suprimiendo tus emociones, también Casa 8 tiene que ver con los sentimientos más profundos, y también rabia, todo lo que normalmente no queremos expresar porque tenemos que estar armoniosas, etcétera, etcétera. Eso es, ese es el tiempo, y también porque tenemos martes para la última semana aquí, um, vamos a empezar con la luna porque es tu regente. La luna empieza en eh, Capricornio lunes ocultando a Plutón, la planeta de transformación en tu casa de relaciones. Bueno, puede ser que algo pasará con alguien donde no te vas a sentir tan bien, eh, pero tienes que recordar que la vida es un espejo de ti, que alguien, si alguien dice algo que vas, va a provocarte, que es una oportunidad de aprender algo actualmente. Sobre tú mismo. Sigue aquí en tu casa 8, y así que la mitad de martes, miércoles, un poco de jueves, uh, vas a sentir esa transformación y va, la luna también va a tocar a Black Moon Lilith y martes, uh, también una planeta de rabia y agresividad. Así que puede ser que vas a sentir eh, sentimientos bastante eh, fuertes um, y que no los usan de manera destructiva, uh, sino que, que intentas ver a los demás con ojos de dios uh, o con ojos, ¿cómo se llama?, de ver a la gente en una luz donde veas sus potenciales más altas. Um, sigue por Pisces, tu casa nueve, donde quiere uh, abrir tu mente aún más que um, ahora tienes tu horizonte, tus sistemas de creencia, um, o tu sistema de creencia, cambiar tu, tus gafas, el color de tus gafas, así que puedes ver las cosas de manera más clara, aunque vas también va a um, tener la posibilidad, martes va a ir con ella, actualmente el jueves, la oportunidad de también crear re, eh, ilusiones para tú misma. En dura con todo lo que pasa aquí, con Mercurio en retrogrado, este sábado en Sagitario y Júpiter también en Sagitario, mostrando la realidad sobre tu vida cotidiana. Esa tensión. Viernes y, y, y sábado va a estar más alta, pero sigue siendo así que esos planetas tenemos menos la luna por un rato en esos lados. Es, así que esa cuatatura entre los dos tiene que ver con tu vida cotidiana, um, con cómo tratas a tu cuerpo, a tú mismo. Y también, ¿qué energías eliges para tú mismo? Porque es muy importante en tu vida cotidiana que la gente que encuentras, el trabajo que haces, uh, la comida que comes, uh, los ejercicios que haces, será, será, será. que está organizada en, a, en una manera donde apoya a tu fin. Tu propósito de vida. Ahora tenemos un gran, una gran oportunidad que es la única vez en nuestra vida, nuestras vidas, durante la próxima, el próximo año, con Júpiter en casa, Neptunio en casa y Saturno en casa. Eso tiene que ver con una oportunidad que tenemos todos los seres humanos para alterar nuestra conciencia. ¿Vale? Nuestra conciencia, nivel de conciencia, nivel de espiritualidad, de actualmente buscar y encontrar el propósito de nosos, nuestras, vidas, nuestras vidas. Ese propósito es mucho más importante que tu ego, porque después de morir, lo que te sigue es lo que has hecho de buenas cosas para tú y tú mismo, tu alma, y tú y otra gente, y el nivel de energía de la tierra. Tu ego que quiere vino o comida o ropas o coches o grandes casas o algo así. Eh, ah, éxito profesional de tarada. Eh, dinero, qué sé yo. No hay algo mal con eso. Está bien tener algo de ego definado o como se llama, pero no, no tanto porque si no has, Intentado um, con lograr con tu propósito de vida, vas a sentir como no has logrado hacer lo que quisiste o querías tú en esa vida. Y. Um, bueno, eso es la oportunidad, pero con todo eso en agua y eh, todo de Pisces, hay un ten, una tendencia de escapismo. Y eh, quiero decirte que no es una buena idea escapar. Bueno, la luna eh, termina aquí en tu casa de eh, Ambición es tu carrera y cara en el mundo el domingo. Pero que no escapas es mala idea, es tu decisión. Si quieres... Quedarte en lo viejo, las viejas, maneras, las viejas maneras de hacer las cosas, como lo hicieron, hacían tus padres y todo lo subconsciente también está aquí, en esa zona. Um, así que puede ser que hay deseos subconscientes que va a conducir tu coche, pero tienes que abrir tu mente hacia ver qué pasa. También tenemos un gran cruz en los signos cardinales y eso tiene que ver con uh, tu identidad uh, en frente a tus relaciones con, con otra gente. Tu vida personal, porque tenemos también Venus um, yéndose por adelanto, adelante después de 40 días en otro grado, tiene que ver con tus sentimientos personales en tu, tu familia, en tu fundación, en tu casa. Cambiando la manera de estar o ser. Significará también que eso va a tener algo que ver con tu carrera. Donde tenemos uranos. Que urano, urano que, que puede, posible, posiblemente puede, podría cambiar las cosas de repente. Así. Um, bueno. Esa tensión de una gran cruz. La cuadratura, um, también es una posibilidad de crecer. Mercurio, un retrogrado en tu casa 6 tiene que ver con tu, tu, tu vida cotidiana, como he dicho ya, um, cambiar tu salud y todo eso, pero también que normalmente, porque empieza el sábado, el 17, uh, y termina el 7 de diciembre, um, después de tres semanas. Antes de eso, sería buena idea hacer un backup de tu ordenador, de tu teléfono. Y es es una, un tiempo de retrospección uh, donde probablemente la gente no va a hablar tanto y amarte tanto, uh, también porque es buena idea uh, atraerse más hacia adentro. Y um, también eh, si tienes algunos planes donde tienes que estar en buen tiempo, como eh, para el tren, el avión, algo así, o si, si tienes que conducir, eh, porque, porque Mercurio eh, tiene que ver con eh, maneras de transportarse y en retrogrado tienes que... Salir de la casa antes de normalmente. Conducir en buen tiempo es lo que quiero decir. Irte en buen tiempo durante ese retrogrado. Bueno, carta de la semana. Este para los cánceres. Tengo una amiga de cáncer. Instructora de yoga. Entonces, yin yoga y a Heartfulness yoga. Y esta um, diseñadora eh, muy creativa también, que ha saltado como locura, una locura con Neptunio en su casa nueve, Cáncer, desde 2011. Um, espiritualmente ya ha saltado como niveles, con una intuición tan grande que ah, me alegra hablar con ella, porque siempre estamos en el mismo nivel. Eh, en tan buen contacto con Dios o como se llama el máster um, así que siempre tenemos las mismas instrucciones y direcciones cada de la semana para los kansas tú puedes hacer eso también si sigues a tu corazón y tu propósito de vida no es algo que solamente son para los chamanes o alguien especial wow también es para ti bueno The devil, el diablo, y no es así, sino que así, upside down. Bueno, normalmente, bueno, eso tiene que ver con Capricornio. Es Capricornio. Puedes ver Capricornio. Puedes verlo. Y en Capricornio tenemos Plutón, la luna al principio de la semana y Saturnio. Así que tiene que ver con tu casa, siete de relaciones, también tiene que ver con la vida material, adicciones y cosas así, porque puedes ver, vamos a dar una vuelta a esa carta, podemos recordar que era así, mira, que tienen cadenas alrededor de sus cuellos, sus cuellos, y um, tiene que ver con adicciones, ¿puede? Tiene que ver con agresiones también, um, pero pueden quitarse de la cadena, puede ser eso, no es muy fijo alrededor de sus cuellos. Así que esa materialidad de, de creer que con el escapismo y la eh, dependencia también puede tener que con tener que ver con eh, dependencia y adicciones, podemos sacar esas, pero la carta era así. Tiene que ver con que tú tienes problemas en tus relaciones o con adicciones. No, tiene, no necesariamente tiene, tiene que tener que ver con todos los cánceres. Algunas de vosotras tienes algo aquí que está en desarmonía. Donde realmente tienes que cambiarte. Si, si quieres, es tu, tu, tu uh, decisión, pero si quieres armonía y balance, ¿ya? tienes que sacar la cadena. Que no sigues las tendencias, sino tu corazón, ¿dónde está el corazón? Oh. Bueno, solamente puedo encontrar eso. Que no sigues las tendencias, sino tu corazón. Nos vemos en la sección número 2 de este programa o oh, la próxima semana. Gracias por verlo. Cancel. Hola y bienvenidos a la segunda mitad de este programa. Ahora describiré. Qué temas tocaremos aquí en esa sección como trabajadores de la luz en cada misión espiritual individual y colectiva en este planeta ¿Vale? en la sección 2 profundizamos en esas diez cosas esas diez cosas uno desde lo tridimensional o de lo tridimensional a lo cinco dimensional. Dos, tiempo, el tiempo. Tiempo tre, tridimensional es tiempo secuencial y tiempo, tiempo cinco dimensional es tiempo sincrónico. Eso es muy interesante. Tres, como trabajadores de luz, ¿en qué momentos descargar y actualizar la información y condiciones. También muy interesante. Cuatro, debemos convertirnos en nuestros propios maestros. La lección del escorp escorpión, que comenzó en 2010, eh, 2012 y ahora estamos tomando las pruebas más avanzadas. Cinco, formar el cuento. Futuro, telepatía. 6. limpieza, no solo de nosotros, sino de todos, en un nivel espiritual. Siete, el despertar. ¿Qué sucede con quienes despiertan y con quienes no? Ocho, acerca de elegir una cierta. Life path o estilo de vida y las consecuencias asumiendo la responsabilidad de ello. Cuando existen problemas de creación propia, propio o propia, solo tú puedes cambiarlo. Nueve, la casa número doce, colectivamente Martes está en Pisces. en casa doce. Diez sigue el enlace justo después de los veinticuatro enlaces a los diferentes signos del zodiaco y dirí, dirígete directamente al lugar de este video donde hago una relajación Cinco minutos, hecho en el modo, um, después de mi eh, retiro de silencio, um, vuelva a estar en español de nuevo tan pronto como regrese al mismo estado espiritual que yo. Pero ahora puedes seguir ese enlace si quieres, una relajación que va a tomarte a un nivel más profundo que tus pensamientos para dejarte descargar y actualizar información y condiciones como trabajador de luz. Bueno. Bienvenidos. Después de mi retiro silencioso y los, los mensajes de eso, todavía puedes eh, verlo, um, mucha gente me dijeron que... Uh, ellos también habían vivido los mismos temas, o las mismas temas. Muy interesante. Así que es muy, muy evidentemente y claro que todo eso pasa de un, a un nivel uh, colectivamente. Ese es domingo. Ahora está, está lunes, pero el domingo, el 11 de noviembre, el 11 de 11, a las 11, era... Cien años atrás, desde que eh, ese tregua, se llama tregua, truce tregua, desde que el tregua, la tre tregua eh, para la Segunda Guerra Mundial estuvo allí. Pero a la vez es una puerta. El 11 de 11 tiene que ver con twin flames, llamas gemelas, o como se dice... Cuando la parte divina, eh, no, masculina y femenina de un alma um, se encarna al mismo tiempo, la primera vez, eso es llamas eh, gemelas, twin flames, la primera vez que encarnamos, encarnamos, el alma se divide en dos. Algunas almas eligieron encarnar simultáneamente en esta vida debido a la necesidad de trabajo, de luz. Adicional en estos enormes tiempos de transición en este planeta. Aquí, al referirme a las grandes eh, constelaciones en eh, 2020, hablaré más y más sobre estos, estos programas. Eh, no, en, en este, más sobre eso en estos programas. El 11, ¿del 11? ¿O se llama? ¿El, el undécimo? ¿Del undécimo? No lo sé. Es una puerta donde los. Twin Flames, y las almas gemelas tenían puertas ese domingo, era hace un día, eh, tenían puertas que se abrían para alterar su nivel de conciencia a través de sus relaciones. Vale. Vamos a seguir con otra cosa. ¿Cuándo, es la pregunta, cuándo descargamos y actualizamos la información y condiciones como tra trabajadores de luz quiero decir que los síntomas eh, los síntomas que tenemos cuando nos, nos, nuestros eh, espiritual nuestros niveles eh, nuestros niveles espirituales Está en ascensión um, y eh, cuando descargamos algo eh, hay, hay distintas, eh, ¿cómo se llama? Um, signos en tu cuerpo, en tus orejas, en tu, eh, en tu sistema que puedes notarte. Porque como trabajamos con nosotros mismos como espirituales, eh, trabajamos con energías, energías viejas de nos, nuestros padres y de nuestros, nuestros pasados. Eh, y eh, sí, de esa manera tenemos que, que um, soltar y alterar el nivel. Um, y así que estás aquí en ese canal eh, donde... Hago eso para los lightworkers trabajadores de luz uh, puede ser que estás una de ellas que, uh, que van a luchar con amor en primera fila um, y por eso si eres una de las primera fila o segunda fila uh, no importa porque si eres de primera fila lo, las personajes principales que tienen que empezar esa eh, como se llama onda uh, o si eres la segunda onda no importa porque hay esos signos síntomas vale síntoma número uno espero que mi español está correcta síntoma síntoma número uno es eso puede ser que vas a oír tacones altos como un sonido en tus orejas, como muy alto, como. ¡Ah! o. Uh, en tu cabeza. Eso puede ser una ascensión una, una que, que está uh, pasando. Puedes preguntar a tu ser superior si no es eso que está pas pasando. Uh, pregúntese. Eso. Y eh, sería buena idea eh, sentarte en una silla cómoda. Um, para mí, a lo largo de 20 años, he tenido estas cosas. Bueno, signo número dos, síntoma número dos, mareo o mareado. Um, otra vez sería muy bueno si vas a sentarte o quizás a acostarte, por supuesto. Uh, Simpson número tres. No dependiendo de la cantidad de descargas. Estamos bastante mm, abajo. Uh, Simpson número cuatro. Um, es como um, lo que yo denomino um, power glimpse of lightning: como brillante, brilla, por brilla. Um, muy, muy pequeñitas, como un punto de luz de repente enfrente de, de ti. O también puede ser como olas, ondas. ¿Qué ¿Se llama olas o on, on, ondas? Ondas, por supuesto. Um, ondas de luz, o como cuando una televisión tiene, tiene esa... Uh, donde la televisión dice así... Bueno, en el pasado, y había uh, negros y blancos uh, trrr, en la pantalla. Um, algo así en frente de sus ojos también puede dar un descargamiento, una ascensión. Uh, Kundalini um, puede tener que ver con eso también. Y cuando el tercer ojo, por ejemplo, cuando um, pasa un descargamiento aquí, um, puedes um, una, una, actual, una actualización del sistema um, en las glándulas pineales, ¿no se llaman así? Cuando hay esas actualizaciones en, actualizaciones en la, los, las glándulas eh, pineales, puedes tener un dolor de cabeza mientras eh, esto sucede. Y a veces eh, puedo ver figuras ge geométricas, así como las pineales pirámides de Merkaba si quieres saber más de eso que me escribas en los comentarios voy a porque... Ajá. explicarlo uh, signo número uh, cinco um, que se sientes muy cansada muy muy como muy 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 cansado o cansada uh, como en 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 ondas también fases um, por ejemplo, tenemos Urano en el Aries eh, y es eh, él está haciendo eh, eh, diferentes upgrades, descargamientos y actualizaciones. También, por supuesto, tenemos la luna nueva. Cuando tenemos la luna nueva, siempre, siempre nos sentimos muy cansados también. Y hay otras razones por eso, pero ¿qué, ¿qué preguntas a tu ser superior si es eso o no? Uh, de vez en cuando también como signo número seis uh, cuando perdimos las palabras uh, ocasionalmente um, después de que perdemos palabras y no podemos encontrar las palabras um, estamos, uh, y, y entramos en el estado del piscis <laughs> donde tenemos a dios el universo el amor grande universal, um, las palabras no son tan importantes como que descar descargas, eh, porque palabras muy a menudo limitan, son eh, limitantes, si puede decir eso. Um, también hambre o del contrario puede ser. Pero tienes que preguntar a tu ser superior, ¿es eso que pasa ahora? vale si tienes un sí y tu instrucción es bastante claro que te sientes o uh, acuestas sería buena idea bueno um, debemos uh, aprender a convertirnos en nuestros propios maestros como he dicho y no siempre uh, lo reflejamos en el maestro algo como dios o jesús o quién, quién sé yo lo, lo integramos en nosotros mismos. La razón por la que hago estos vídeos, que si quieres que los compartas um, gratuito, uh, es porque quiero que la mayor cantidad de personas posible um, sepan qué está sucediendo. Por eso hablo de eso. Y ahora, algo que para mí es muy interesante. Porque es el momento en que nos preparamos para el formulario de idioma futuro. ¿Y qué idioma futuro vamos a tener? La telepatía. Ja. Por lo tanto, es necesario hacer esas aperturas hacia 5D contacto telepático, pero la telepatía son palabras, sin palabras a veces, después también, eh, cuando recibimos, porque eso es lo que hago yo ahora, eh, cuando hago um, esas eh, predicciones para las semanas, no solamente tienen que ver con la astrología, también eh, intento recibir informaciones desde ese lugar del 5D donde el tiempo no existe de la misma manera a una inteligencia mucho más grande así que intento recibir informaciones sobre las que van a ver esos programas y que es importante y creo, o, o sé que de vez en cuando recibo mensajes que no son astrológicas, sino que el universo sabe que alguien que realmente necesite, necesita oír eso va a ver mi programa y mientras que recibo esa telepatía sin palabras tengo que describir qué siento, porque es de vez en cuando es, es palabras, otras veces es imagines, um, otras veces es sentimientos. Um, puede ser también como una persona que me habla. Um, y esa telepatía es el nuevo idioma que vamos poco a poco a usar más y más. Uh, aún estamos ahora mismo um, usándolo pero eh, subconscientemente, pero ese es el idioma eh, futuro, eh, futuro, la telepatía, que poco a poco va a, a actualizándose de manera consciente. Bueno, ¿cuándo has subido tu nivel de energía? Trabajando con tú mismo, uh, intentando subir hacia un nivel más y más 5D, porque estamos en 3D todavía, por supuesto, entre 3D y 5D, tres d y d um, es muy importante cuando trabajas con las energías por meditación, por técnicas de dejar um, pensamientos y, y limpiarte de, de complexidades y impuridades y todo eso, es importante quedarte en el estado que has... Eh, su, eh, el nivel que has eh, trabajado tanto, um, porque es súper importante no caerse nuevamente con el nivel de energía, pero manténgalo... Um, Vale. Um, pero si, si quieres, uh, si deseas um, elevarte arriba uh, en, en, en el 5D um, y otra cerca de ti, te cuelga, colgas o sostengas en, en, en un nivel bajo, menos en retrogrado, que ahora está cambiando, puede ayudarte a cortar, cortar los lazos con esta gente. Pero para limpiar las relaciones debemos limpiarnos también, pero no solo nosotros uh, y la gente en nuestras vidas, también nuestro hogar, nuestras comunicaciones, uh, todo a nuestro alrededor. Um, y como he mencionado, el tiempo de 3D, tridimensional, es un tiempo secuencial. Hay mañana, hay ayer y ta 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 ta, hay sábado a las 5 y lunes a las 6 y tarrat. Pero el 5 de es el tiempo sincrónico. Um, voy a ver, porque hay un enlace para algo, pruebas en inglés. Voy a buscar si... Hay, o voy a escribir más sobre eso en el futuro, hablar más sobre eso en el futuro. Pero el tiempo sincrónico... sincrónico tiene que ver con estar en el momento conscientemente en el ahora, el poder del de, de ahora. Conscientemente y cuando hay signos que los las notas, que los notas y que los sigues. Signos que oyes en tu oreja. Um, o, Eh, un signo nel guagua va cruzando te per il cammino, in tu cammino, con la eh, risposta di una domanda che hai preguntato all'universo e, bam, di repente un, 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 un guagua, un autobus, un bus. Um, A tu camino con la respuesta cosas así signos de tu alma diciendo que no que no haces eso que sí sigue esa dirección aunque hay otros planes otros planes mentales 5 de es cuando nos dejamos fluir en el flow en el río en con, totalmente fe en el proceso en Dios y notamos los signos y tenemos toleran tolerancia y paciencia con los demás también todo el tiempo con fe en que todo pasará cuando debes pasar cuando debe pasar porque si siempre estás en el tiempo secuencial. ¿Dónde tenemos que trabajar cada día? ¿Dónde tenemos que ganar más dinero, más dinero, tener éxito, tener fama, eh, estar joven, como un ratón en, en una rueda? Eh, eh, es una manera de tener control sobre nosotros de la, desde la oscuridad. Porque la luz es información, es saber. La sabiduría y la oscuridad es, es eh, ignorancia. Así que si sí se pueden quedarse en la idea en que oh, solamente tienes que ganar dinero, eh, tener fama, tener familia, eh, estar joven y guapo o guapa y, y morir. De esa manera es un, una manera muy fácil de controlarte. Pero si empiezas a limpiar esas cosas, esos patrones viejos de sus padres, de, de sus, a, tu ambiente, medio ambiente, etc., bueno, puedes liberarte y vivir una vida completamente distinta, con amor, con ganas de vivir con fe, con un corazón, un corazón abierto y en relaciones conscientes, donde usamos los uno al otro para crecer, ayudar uno al otro. Cuando caemos, bueno que, eh, espiritualmente que ayudamos a, la a las personas enfrente de nosotros. Ayudamos a nos, nuestras parejas. Y también de vez en cuando si nuestras parejas no quieren eh, crecer como con nosotros, bueno tiempo de despedir puede ser. Pero que con, con paciencia y tolerancia siempre tenemos por supuesto que dar a la gente una oportunidad y muy a menudo también necesitamos eh, cambiarnos a nosotros mismos primeramente por supuesto. Actualmente, mientras que hago esto, descargo todo el tiempo información <laughs> y por eso, es, es, y también esos signos que um, describí uh, antes um, están ahora mismo todo el tiempo para mí porque estoy en una, una fase de una fase de eh, transición muy fuerte. <laughs> Ah, vale. Y espero que puedas usar todas esas uh, cosas porque estamos todos en esa pro ese proceso de transición. Y tenemos que ayudar uno al otro y no tener tanto miedo, aunque sé que mucha gente ha tenido, han tenido miedo. Eh, Seguramente, eh, especialmente después, como he mencionado, de la luna nueva en Escorpión la última semana. Dios mío, cuánta gente que me llamaba para decir, ah, que me ayuda, estoy en pánico, etc. Um, porque están en, todo, está en transformación toda esa gente. Um, y es muy bueno. El pánico es bueno porque es un signo de que algo está cambiándose. Que no tengas miedo, está bien sentirte, respirar y en el fin de ese vídeo vas a ver esa uh, relajación que hago paso a paso para que podamos bajar en nuestros cuerpos, ir este adentro, mirar hacia adentro y despertar. Y tomar o, o de, y de recibir energía desde la fuente más fuerte y grande en el mundo. Eso es lo que podemos si limpiamos la mente y abrimos la, el corazón. Pero tenemos que trabajar con esto, eso, cada día, intensamente. con el objetivo muy claro dentro de nosotros vale con Venus en retrogrado lanzamos todas las cosas ahora mismo es que no puede ir contigo y es posible que deban ser eh, liberados um, porque si no no puedes no se puede subir Parece que se ha alcanzado el punto de despertar. Y eso tendrá su efecto en 2020. Estamos más que éramos antes y que creemos que estamos. Creamos la vida con nuestras mentes. Con nuestros corazones y lo que expectamos, podemos crear y cambiar el mundo por nuestros pensamientos y niveles de energía. Más y más de los jóvenes con mentes más brillantes están creciendo ahora, mostrando el camino. Y, um, el despertar de los zombies se produce ahora pasa ahora. ¿Y qué efecto tiene la apertura de 5D en el ser humano no despertado? Bueno, seguramente que será en 2020 mucho más agradable estar despertado que no, porque cuando despertamos y elevamos el nivel de conciencia es mucho más ligero y que una corazón abierta con muy, una guía muy al, alta no puede eh, estar como se llama hit golpeado tan fuertemente porque la oscuridad como sabidura como he dicho ya sabidura es luz oscuridad es ignorancia y cuando sabes algo no puedes estar golpeado con la oscuridad de la misma manera y si, si siempre tienes fe con el corazón abierta tu ego no es desperta, no es, no es um, tan vivo y el ego es lo que crea el drama. Por supuesto que todo el mundo tenemos que tener un ego, pero el ego va a crear el drama que va a causar que te sientes mal. Por eso es muy buena idea eh, elevar el nivel de conciencia hacia 5D. Bueno, ¿qué es 3D? ¿Qué, qué va a, a ayudarnos hacia más uh, energía, más alta? Bueno, metales pesados en la comida y todo eso. Um, chemtrails, se llama. Drogas pornografía, alcohol, miedo. El fluoruro se comporta como el, el, eh, los metales pesados en el cuerpo humano. Microondas, ondas de radio, eh, control remoto, eso es. Um, adicción, um, sensación de la prensa, todo lo que despierta tu ego, porque el ego se puede controlar, pero el alma... Entonces es superior, no. Pero todas esas energías son bajos Y no digo que no puedes tomar o hacer esas cosas, pero, pero solamente te digo que baja tu nivel de energía. Si quieres subirlo, bueno, es tu decisión. Porque nos mantiene deprimidos y en, eh, como zombies donde no nos despertamos. Cuando estoy eh, en el campo, en las olas, veo de manera muy claro y mi corazón es completamente abierto. Um, aquí, en áreas meditativamente abiertas en la naturaleza, um, virgen, etc. Pero dentro de las ciudades, ciudades son muy duros. Es muy mucho más duro y lo sé porque normalmente vivo en tokio es por, por mi ascensión que eh, tengo esa oportunidad y también para ayudar a otra gente para poder ver de manera clara claro. es eh, un muy un, una muy, un muy buena idea, una muy buena idea desintoxicar intoxicar todos los met metales pesados en el cuerpo. Por ejemplo, ceolit con minerales de vul, volcano. Um, hay, hay muchas cosas. Uh, nettles en inglés, no sé cómo se llama. Plantas. Um, bueno, si quieres saber más sobre esas cosas, que me preguntas uh, por los comentarios y voy a hacer programas. Si, si lo quieres, que me lo preguntas. Voy a responder a todas las preguntas porque eso es algo que, con que he trabajado durante 20 años. Empezaba cuando era morelo, mis Dinamarca y todo eso, eh, con comida en general, con esa atención de que como y bla, bla, bla. Y poco a poco, eh, bueno, muy rápido eh, mi, mi, mi claridad era así como con, con lo que comía o comaba decidía que abierta era mi canal de intuición bueno hay otra cosa hay alguien o más que de una persona actualmente como cinco o seis personas que me han dicho que en ese periodo oyen vean o sienten personas desde el otro lado desde otras dimensiones donde no están encarnados en eh, cuerpos humanos que hablan o que se muestran cosas o están en sus vidas y que tengan miedo, que no te, tengas miedo, porque ahora mismo también si estás mirando ese programa, porque es tu ser superior que te ha atraído uh, hacia mi canal, si estás viendo eso, para que puedas ver eso y es porque estamos elevando el nivel, lo digo otra vez, de este el tridimensional 3D hacia el 5D. Eso también significa que puedes oír tu ser superior, Dios, o verlo de manera más clara, que no tengáis miedo. Estás entrando y ascendiendo a 5D. Esto significa que el canal intuitivo y telepático se está abriendo cada vez más. Su ascensión está ocurriendo para mucha gente ahora antes de 2020, es un tiempo muy importante en la historia humana. Creo que este es un buen indicio para que um, lo habla, hablemos en forma colectiva en el informe de las próximas um, meses, años y meses o semanas, porque todo el mundo tiene que saber esas cosas. Es todo hermoso y bien bueno, no es necesario que se preocupe preocupe si escuchas a tu corazón y tu ser superior, su intuición, pero por favor haga todas las preguntas que tenga al respecto, eh, responderé todas. Otras también las necesitan, Lo que tiene, las preguntas que tienes tú. Y muchísimas gracias por todas las bendiciones para mí. Um, que la gente que me han escrito que cariñosos sas y cariñosos estáis, uh, la gente que estaban deseándome lo mejor para mi operación y que mi cuerpo era sabio y todo saldrá excelente y todo eso. Um, actualmente mi padre y yo y también mi pareja en Tokio... Um, estábamos todas enfocando en estar canales por Dios durante ese día pidiendo um, o rezando sobre que podíamos estar canales para la luz, el amor, la paz, el paz y lo que sucedió era que todo el hospi hospital era llena de luz llena de gente alegre e, y la energía era tan alta por nosotros tres eh, funcionando como canales de luz y te digo que más de cuatro personas estaba cruzando mi camino para recibir informaciones de mí como canal y era con tanta tanto amor y también a mí recibí, recibí recibía tanto amor ¿Uno y otra vez? <laughs> ¡Qué bonita! Vale. Um, vale, Otro tema de esta semana. Ustedes son el creador, el co-creador de su vida. Sé que ahora digo ustedes, pero hay una razón. De modo que cualquier cosa que haya, haya allí es creada por usted y por lo tanto es su responsabilidad repararla los victim roles roles de víctima no se servirán a ti no más a usted es uno mismo es uno mismo creado tu intuición tu ser superior, corazón guías, y probablemente también tu cuerpo te dijo muchas veces que no debes hacer ciertas, ciertas cosas. Sin embargo, terminas haciendo pat... patrones subconscientes. O incluso conscientes. No solamente son subconscientes. Estos son tiempos a elegir. ¿Qué quieres? Cuando ex existen problemas de creación propia, propia y solo tú puedes cambiarlo y ayudarte a ti mismo, esto se debe a la vida, la rutina y el estilo de vida elegida. ¿Qué estilo de vida has elegido? ¿Has elegido tener este trabajo o este compañero, este enfoque, este pasatiempo, este escapismo, etcétera? Así que ahora tiene que ofrecer, pagar el precio de lo que elegía. O, o, Eso no era correcto en español. Eh, lo que elegimos determina lo que recibimos y tenemos siempre que pagar un precio para lo que elegimos. Así que si tu ego ha estado en control de tu coche, por supuesto, has elegido cosas que van a costar en el nivel espiritual ahora mismo. Como si, trabajas, si has, tienes un trabajo porque tienes, quieres tanto dinero y tienes que trabajar todo, todos los días, no vas a ver a tus hijos. Uh, también puede ser que no es tú, eres tú que lo has elegido, pero la vida, eso se puede decir, pero tienes que nunca es la vida, porque elegimos a nuestros padres, y hay una razón, hay una razón por la cual, una razón por la cual lo hemos elegido, y si terminas elegir la voz el voz de tu ego y empezar a oír el, la voz, es el voz o la voz, la voz de tu intuición, de tu corazón. Puedes cambiar las cosas ahora mismo. Nunca está demasiado tarde, aunque si se... Quizás dices que, ah, oh, pero mi madre está muerta, ya mi hijo tiene 18 años, etc. No, nunca está demasiado tarde tomar una decisión de cambiar la dirección de tu vida. Y culpa es la energía más baja que no da ningún sentido sentirlo porque va a cerrar tu corazón. porque la ilusión está abajo abajo ahora mismo en el mundo así que es el trabajo para nosotros trabajadores de la luz bajar la cortina ahora y las fuerzas oscuras eh, quieren que nos quedan en las ilusiones para mantener las eh, mentiras y qué podemos y por eso pregunto qué podemos hacer como lightworkers trabajadores de luz Permanecer en nuestra verdad es lo más importante. Como un faro está solo y da vuelta, a menudo. Y a menudo estamos en lugares oscuros, por eso a veces puede sentirse solo como el trabajador de luz, pero que no, que no pierdes la fe. Somos muchos en ese mundo. Yo también estoy contigo. Con Marte ahora en eh, Pisces, en Casa 12 colectivamente, tenemos a sentirnos menos motivados para perseguir los objetivos tradicionales y más motivados a seguir eh, impulsos espirituales o eh, emocionales durante este ciclo. Um, no nos gusta la confrontación durante esta... Esa, eh, ¿Cómo se llama? Uh,

es más sabio como extremo superior esp esp espiritualmente aquí eh, puede ayudarnos a mejorar eh, pero no podemos perjudicar la misión es muy importante que vemos nuestros propósitos de vida y que nos sigue los, los sigue si te sientes perdido y estás trabajando contigo mismo en cosas pesadas emocionales um, Tienes que saber que lo de estar un lightworker tiene que ver con con estar consciente de manera muy alta y cuando que puedes estar. Y conciencia también tiene que ver con ver la oscuridad y de esa manera transformarlo hacia la luz. Y de esa manera, lightworker. El trabajador de luz tiene que ver con salpicar energía positiva, optimismo y ligera energía por esa conciencia y de esa manera puedes ver que eso es tu propósito de vida, estar consciente en todo lo que haces. Y de esa manera... Estás creando una conciencia en otra gente, donde van a descubrir eh, va a descubrir a otra gente a su propósito de vida. Porque la gran cuestión es si la gente quiere, quiere beber, vivir en el paradigma viejo y escapar. En las, los viejos, eh, las viejas situaciones de vida, el paradigma eh, patriarcal o elegir el nuevo cam, la, eh, camino. Pero primeramente tienes que trabajar por conseguir self-love. Amor para tu vida pa para tu misma self love y eso vas a lograr por siguiendo tu propósito de vida, porque no quieres perder ese tren tu tren toma la responsabilidad ahora sobre tu ego haz lo que. Viniste a hacer aquí, en esa tierra, ahora. Es ahora, el tiempo es ahora, gente. Necesitamos esas energías, usarlos esas energías, para otra cosa que solamente divertirnos. Tenemos que tomar la responsabilidad. Que aprendes a uh, entender tus deseos y tu voluntad. Tenemos que usar esos eh, des, deseos tan fuertes para algo sensible o oh, con, con, con algo de sensatez. Buena suerte. Y ahora vamos a hacer esa meditación guía. Y. Um, durante esa meditación empezamos con uh, estar en contacto con el cuerpo, porque de esa manera salimos desde la cabeza y lo mental hacia el nivel donde realmente necesitamos, necesitamos estar si queremos crear um, la posibilidad de subir hasta un nivel de 5D. If you want to get out of your head and into your heart, start getting into your body, start relaxing your body. Then it's easier for you to meditate. So, uh, in heartfulness, we start with a relaxation, uh, where we relax our whole body. Five minutes, and then we're ready to just go into the heart and focus upon the light, or so whatever you. It's not necessarily that you need to say that to yourself. but That's a longer story. You, if you're able to disconnect and you can do so but let's just start if you want to to so just close your eyes breathe feel your breath Feel your feet on the ground if you're sitting down. Notice the room you're sitting in. Start slowly to direct your attention inwardly to you. Just gently ask your higher self, or you ask yourself. To give yourself the time now to let go of every thought and just get into your body and expect that this happens. Should any thought come in, you just treat it like an unwanted visit, you notice it, and then you just kindly ask it to leave. feel your feet just notice the sensation in your feet put your attention to your feet then take your attention to your ankles Slowly move your attention up through the lower part of your leg. Feel the muscles relax. Go up to your knees. Feel any tension there? And kindly expect them to relax. Move your attention to your thighs. Feel how nice it is for them, for you to be there with their focus. And your intention, making your thighs relax. Move your attention to the lower part of your torso, to your behind. To the stomach, relax your stomach. Move it to your chest area. Feel how your chest relax. Now we're at the shoulders. Feel how they sink and drop. Feel your back. From the lower part of your back. You slowly move your attention up. Just feel Feel your spine, the center of your spine, or just the spine, from the buttocks and all the way up, slowly up through the spine until you reach the neck. You relax your neck Backside of your neck. And here. Then you feel from your shoulders how your arms start to relax from the upper part of your arms and all the way down. The lower part of your arms, your wrists, your hands. And your fingers relax. You feel your face release any tension around your eyes, your nose, your mouth. and you let your draw, your jaw drop. Feel the tension in your lips, you let it go around your ears, forehead. Feel the whole head now, the top of the head, and the whole head. Relax. Try to see now if you can put your attention on your whole body at the same time. Just be in your body. Now would be the time where I would meditate upon the heart. Ahora puedes sentarte en una posición en la que puedes sentarte durante 30 hasta 45 minutos. Y um, puedes uh, pedirle a tu conciencia que entre en el corazón y esté en la luz. Eh, um, puedes escuchar a mi voz aquí, aunque está en inglés, porque haciendo eso era en un estado muy, muy especial después de los siete días en silencio. Luego, después de eso, donde vamos por el cuerpo, con la conciencia, desde tus piernas hasta tu cabeza. Luego siéntate y pregúntate que ahora solo eres tú y tu corazón abierto. Que cualquier pensamiento que tenga que pasar en, que tenga que pasar en tu conciencia se desplace como una mirada inesperada. Estás pidiendo silenciosamente que salgas de tu puerta pu principal. Todo, todos los pensamientos inesperados que salgan. También puede escribirme a la dirección de correo electrónico que encontrará en el texto en continuación. Y encontraré un instructor instructor gratuito de meditación en su área, área de Heartfulness. Bueno, ahora puede apagar su computadora y dejar que la paz del silencio se apodere de su cuerpo, mente y bufanda. 嗯。Um. Don't follow trends, follow your heart.